Dave sacó su brazo. ¡Yeah! ¡Sí, Sonic! ¡Por fin está contigo, Sonic! Obviamente no, vamos a darle la voz de Denzel Washington. Bueno, vamos a empezar esta aventura. Zona Silvania, caso de acto 1. Una nueva frontera. Va a subir porque ya no estoy escuchando el juego, la verdad. Esto sí. Ahí está. ¡Wow! ¡Mira, Tails! ¡Mi dedo! ¡Soy un grandísimo hijo de perra! Tails, aquí está bien. ¡No te necesito, hermano! ¡Yo puedo hacerlo solo! Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Sal y yo, Mario. Estamos aquí jugando Sonic the Hedgehog 4, parte 2. En esta aventura veremos si podemos conseguir todas las esmeraldas del caos. O tal vez no. Pero lo vamos a acabar. O tal vez no. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo? Ahí está. ¡Tails! ¡Tails! ¡Viejo! ¡Tails! ¡Viejo! ¡Fuck you! ¡Ups! Y me acuerdo que este juego lo acabé... una gran cantidad de veces. A ver, ahí está. ¡Ah! ¡Wow! ¡Llévame! ¡No! ¡Wow! ¡Best buddies! No puedes volar tanto. Ok. Ok, va de nuevo. ¡Wow! ¡You fucker! Y tenés que conseguirlas, tal vez así consigues a Metal Sonic. Oh, qué mal que esto lo jugué en el 360 y no tengo archivos aquí, si no podríamos ver a Metal Sonic sin pedos. ¡Ah! Ven acá, Tails. Tails. ¡Wow! Más me he acabado de Sonic, Sonic Adventure 2. Lo acabé en Dreamcast, lo acabé en GameCube, lo acabé en 360, lo acabé en... lo acabé para Xenomenoide, lo acabé... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Sonic y Tails han superado el acto 1! No. Ay, cabrón, no. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Está horrible! ¡Ay, no! ¡No! Si el de Sonic de Hedgehog 2 era horrible, este es peor. O sea, el 3D está... Ok, a ver. Ok. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡We're gonna get fucked! Y leí así los comentarios que... Hubo una persona que duró 2 horas en el último nivel especial. Es como de neta, güey. Ah, ya me acordé de esos. No, pues mejor 10 estos. ¡Bien! Mira, Tails, no haces nada, Tails. Tú solo tienes 3 anillos. Así que, no me estorbes. ¿Cuántos decía que tenía que agarrar? ¡Chat! ¿Pasa algo si vas lento? O sea, ¿tengo tiempo? No. No parece que tenga tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué? ¿No conseguí todos? ¡Ah! ¿Sí? Ok. Esta te la regalamos. Las siguientes van a estar bien perras. Tails, llevan nadando. ¿Se cansa? Bueno, ya, suéltame. ¿Quién se tragó la burbuja Sonic, Tails? Oye, así sí me gusta los niveles de agua, no mames. Wow, piensa rápido. No, no puedes subir la flecha.
Ay, pues llévame nadando para arriba, papi. Siete las sábanas. ¡Vámonos! Ups, eso. Oye, estaba más divertido este. Cuando siento que no voy a llegar. Uso a Tails. Ups. No, dale, no, no de nuevo. Ay, casi. Estúpido Sonic. Ok. Concéntrate, muchacho. Ay, mi muchacho, ve, te cambias de plataforma y todo el pedo. Ay, estoy empezando a tener recuerdos de Vietnam. ¡Órale! ¿Alguien vio cuántos anillos necesitábamos, amigos? ¿Puedo apretar volver a probar si la cago? No sé. ¡Ah, qué pendejo! ¿Cuántos? A ver, voy a poner atención. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos necesitamos? 200. Tenemos 206. Necesitamos 300. Necesitamos 100. Ok. Si no conseguimos 100, apretamos en volver a probar. ¡Qué idiota! Ok, a ver. Pequeño lag. Hay un pequeño lag. Entre mi cabeza y los botones. Oh, shit, dude. 300, ahí está. ¡Woo! como que pasaron muy desapercibidos por mi parte. Lo único que recuerdo es que sí, los acabé. Por lo menos los acabé dos veces porque quería conseguir el traje de la avatar. ¡Es hora de hacernos supersónicos! Yo acabé el 3D Blast, pero también es de los juegos que prefiero olvidar de Sonic. Ahí está. ¡Ah! Me caga el pequeño retraso que tengo. Ah, no le di. Aquí van a hacerme usar todo el escenario. ¿Saben cuál también va a estar difícil de platinar rico? Bueno, no platinar, pero conseguir el final verdadero. Sonic Heroes se me hace complicadón. 200, ya tenemos 200 monedas, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué información? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de agarrar? Ay, no. ¿Cuántas necesitaba? Ya perdí. Pero sí, es. Se me hace muy mal juego. El primer, como, ¿sabes? Como el primer mal juego de Sonic. Porque Sonic traía una racha preciosa cuando el Sonic the Hedgehog 1, Sonic CD, Sonic Knuckles, y de pronto, Sonic 3D Blast. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto y por qué lo hicieron? ¡Llévame a la gloria! Eso sí, me gusta la idea de montarme en Tails. Creo que todos habíamos querido. Y no existía eso en ningún juego.
Ah, ya, vámonos. Ahí está. Ok. Ahí está, saltamos a la segunda rampa. No sé si eso haya sido una buena idea, pero lo averiguaremos, amigos. Consigues 60 anillos. ¿Qué pasa si consigues 60 anillos? ¿Qué magia te dan? Uy, cabrón. Ah, me faltaron. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¡Ay! Me pusieron una cuerda con este imbécil. ¡No! ¡No! Ah, shit. Shit. Ah, bueno, ya lo logramos. 300. Ya es un nuevo nivel. Estamos en el nivel de nieve. Los niveles del episodio 2 están mucho más bonitos. E ingeniosos. Digo, ya descubrimos que no te dan absolutamente nada por conseguir eso. Pero de broma hago lo de que, ay, sí, Tails, me cagas. Y, ay, 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 Tails, soy Tails. Y cosas así. Pero es de broma, güey. Bueno, pues estoy leyendo. Como sabrán, me eché todos los cómics de Archie Comics. Del, ay, hijo de tu madre. Del 1993. No puedo, no llego, ni modo. Pues ahora me estoy echando los británicos que salieron por la misma fecha, pero eran un poco diferente. No eran de Archie. No me pregunten de... No me pregunten de qué editorial era. Pues no conozco mucho de los ingleses. Pero, bueno, hicieron sus propios cómics. A diferencia de los de Archie, que los de Archie salían una vez al mes. Una vez al mes. Fueron, creo que estuvo hasta el 2017, me parece. Fueron 290 cómics aproximadamente. Me eché todos. Están bastante, bastante buenos. Empieza muy fumado, muy, muy fumado. Pero eventualmente agarra como una historia muy chida los cómics, así, muy, muy chida. Agarra un ritmo que dices, no manches, yo quisiera ver esto en... Pues en los juegos o algo así. O sea, ¿por qué no está la mente que hace estas cosas en los juegos? Porque Tails brilla. ¿Puedo cambiar de personaje? Están raros, pero respetan algunas cosas. Número uno, Sonic es cool, pero no es un... No es un güey es cool que dices, este cabrón ya llegó a decir mamadas o algo así. Ese es el cuate ese cool que al mismo tiempo es como de, este cabrón. Los británicos hicieron un Sonic castroso, castroso, castroso. Que es como... Siempre es... ¿Qué sería como? ¡Eh, soy el mejor aquí y todos ustedes apestan! O, ¡ah, de nuevo te dejaste atraparte! ¡Eres un pendejo! Casi, casi. O sea, neta, güey, cálmate. Aparte todos lo idolatran. Así, ¡guau, Sonic es el mejor! Y Sonic, ¡ya sé que soy el mejor! ¡Todos ustedes son bien pendejos! Es como de, no mames. ¿Quién hizo este Sonic? Está horrible. Súper, súper castroso. Y... ¡ah! Y bueno, en el cómic, en el británico, Sonic es súper, súper culero con Tails, así. O sea, yo solamente lo hago de broma, pero Sonic lo trata así de la verga. De la verga. Aparte... O sea, sí se ve que Sonic lo está haciendo bromeando, así de, ah, sí, no sé qué. Pero se ve que Tails lo toma personal, o sea, es como de, me dijo estúpido, y sí me dolió. Pero para él es como, eres un... Que le dice cerebro de pixel, y es como de, qué mala onda, güey, qué mala. Pinche Sonic, güey. Ese Sonic británico no me cae nada bien, nada bien. Creo que es de los peores... Encarnaciones de Sonic que existen en el mundo.
Es la peor, ¿no? Esta, no, no es de las peores, es la peor, güey. Hasta la de Sonic Boom sigue teniendo como... O sea, sí, ¿no? Si se siente así, ah, ok, sí, Sonic. Pero trata a todos así bien culeros. No sé cómo lo toleran, solo porque salva a la villa. Y es como de, ah, ok, Sonic nos va a ayudar y la chingada. Pero en general es un... Es un pelmazo. En lo personal me odio a Sonic Británico. Sí, lo odio. Normalmente en los... En todos los medios de Sonic, Knuckles es el que es como de la engreída, ¿no? Ah, soy el mejor y la chingada y no necesita a nadie. Ya sabes, ¿no? Porque así lo hicieron en el... En el inicio de la puta, de la serie. Como que dijeron, bueno, esta va a ser su personalidad y no sé qué. Pero... Ah, qué imbécil, no lo logré. No lo logramos. Qué mala onda. Pero los personajes secundarios que inventan... Güey, no se parecen en nada, así en nada a como la franquicia de Sonic, que resalta mucho lo diferente. Es que, por ejemplo, aquí está el compañero del Dr. Huevo, del Dr. Eggman, y es como de, ¿es el brother? ¿Qué pedo? Eso no es de una... Eso no parece de Sonic, güey. Eso es un monstruo. El cómic salía una vez, o sea, como a la semana o cada dos semanas salió, o sea, no duró tanto como Archie Comics, duró creo que hasta el 2003. Y de ahí se volvió este cómic online, porque futuristas. Pero aún así, ¿no? Pues, estamos hablando de Archie Comics, duró hasta el 2017, sacó 192. Y estos duraron hasta el 2003 y lograron casi la misma cantidad de cómics que los de Estados Unidos. Ahora, la otra diferencia es que Archie Comics era puro Sonic, mientras que los británicos era un cómic especializado en Sega. Entonces no solo era cómic de Sonic, sino era cómic también de Double Dragon y no sé qué otro juego de Sega había. Lo único que sí me gusta de los... que le dan mucha fuerza a Amy, eso sí me gusta muchísimo. O sea, no la hacen la clásica, ¡Sonic, rescate! No, güey, o sea... Esto es en el tiempo donde apenas había salido Amy, entonces la única interacción que teníamos de ella era que Sonic la rescataba de Metal Sonic. Y ya, ¿no? Ok. Es la chica en peligro de Sonic, perfecto. Era todo lo que teníamos, y en todos los medios de Sonic. Ese era como el pedo, ¿no? Ups. Era como de, ok. Amy es débil, tienen que rescatarla, punto. Amy está en peligro, hay que rescatarla, punto. Pero los británicos dijeron, chingue su madre, le vamos a dar un arma. O sea, todavía no tenía su clásico martillo. Creo que su martillo lo obtuvo en Sonic Fighters, si no mal me equivoco. Si no es que hasta Sonic Adventure, no me acuerdo, la verdad, no me importa. Pero los británicos le dieron una pistola. Ok, esta Amy está bastante chida. Es lo único que digo, sí está chido, güey. Pero en general la historia apesta, los dibujos apestan, Sonic apesta. Y no me gustó. No me ha gustado el cómic, hasta ahorita no me ha interesado. Voy en el 42. Y para ese punto Archie Comics ya estaba como agarrando el pedo de qué querían con su cómic. Y se había puesto bastante, bastante interesante, la verdad. Le hicieron una paras. Salvaje así, con su vestidito y órale, quítate papito, porque yo me voy a rifar. Es más, mi único comentario es, ¿cómo demonios duraron tanto? Porque les digo, o sea, 1993 hasta el 2003, 10 años de cómics.
Y todos son con la misma calidad, no crean que de pronto, ah, no mames, pues yo creo que en un año ya mejoraron, no, güey. Ah, ya la cagué. Sí, ya la cagué. No, bueno. ¡Ah! ¡Soy un trampo! ¡Sí! ¡Qué genial! Ok. Qué chido que te den chance de hacer eso. Como de... ¡Suéndonos, idiota! Así como diciendo... Soy el único chingón aquí, güey. O sea, no sabría cómo decirles, pero mientras lees el cómic te das cuenta cómo básicamente hace menos a todos, a todos, a Knuckles, a todos les tira mierda. No hay ninguna persona que diga, no manches, Tails, te rifaste. No, apenas Tails hace algo bueno y Sonic es como de, ay, era hora de que hicieras algo bien. Y es como de, ¡ah, este güey, qué culero, qué te pasa, güey! Ah, oh, cabrón. No lo logramos, ok, volver a probar. Ni siquiera vi, güey, pero... 353, ay, ni siquiera visto. A ver, voy a poner un poco de atención, amigos, porque si no voy a seguir repitiendo esto al imbécil. ¿Son 350? Entonces sí lo había logrado. ¡Qué pendejo! Ya lo había logrado. Pero como no sabía cuántos eran en total, pues ya no lo... Ahí está. Ahí está. 357. Bien. Ya está. Muy bien. Cuarta esmeralda. Mm. Hello, Master Wayne. Ahora. Hello, Master Wayne. I came to tell you. Did I fail you, Master Wayne? I failed you with all my blood. Ahora, con actitud de Sonic. ¿Cómo sería eso? Hello, Master Wayne. I came to tell you that I failed you, Master Wayne. I failed you. Hey, you suck. You suck my balls. I am Sonic the Hedgehog. And I am really, really fast. Hello, Harry Potter. Esa música es de Sonic Adventure, amigos. Fuck. Alright, Tails, fuck you! You suck, Mr. Fails, you suck balls. Y no quiero llegar como idiota y que me digan, oh, te faltaron 100 anillos, ok, 100 anillos. O sea, siempre va a existir Sonic británico, siempre va a existir Sonic Boom, siempre... No son canon. Sega incluso ya es... Incluso creo que hasta... Sonic the Hedgehog 06 ya hasta lo quitaron, así. El mismo juego se quita de la continuidad de la historia de Sonic, güey. Es como de, ok, esto nunca pasó. Porque es una mamada. Siempre van a existir en nuestros corazones. Siempre sabremos de Sonic, de Zelda CD, de Sonic Boom y de Sonic Británico. Siempre va a ser como esa parte de la franquicia de que vivimos. No sabía que podía sentirme avergonzado de cuántos anillos necesitaba de un videojuego. 300. Debe haber una trampa, no puede ser tan fácil. Uy, ahí está tu trampa. 307. Tails, brinca. ¿No le pueden quitar los anillos? ¡Ah, qué chido! Ahí está, ya lo logramos. ¡Qué bien! ¡Ah, pendejo! En el de Archie Comics. Incluso lo matan. Creo que hay un... Ajá, hay un... Hay un cómic que es como la muerte de Sonic. Le hacen su estatua y todo el pedo. ¡Qué pedo! ¡Quítate! En el... Británico Sonic se centra en salvar al mundo. Y en el de Archie Comics, ese güey anda de mujeriego. Cuando, antes de que Sega fuera tan fresa. Estos pesos idiotas. Lo dejaron tener un chingo de novias a Sonic. Estoy seguro que en una... En un cómic... Dan la idea de que tuvo
más que besitos. ¿Podrán Sonic y Tails salir de esta o morirán ahogados? Averigüen en el siguiente episodio de 099, donde tal vez es... ¡Ay, estoy conmigo! Para ser justos, pues ellos estaban trabajando novelas de adolescentes, como Archie. Entonces, supongo que traían esa mentalidad medio... ¿Y si hacemos que Sonic sea como un drama adolescente? Ok. Está bastante chido, pero... O sea, hay un... Ah, me acuerdo que había un... Ah, qué pendejo eres, Tails. Me acuerdo uno que me daba mucha risa. Una de las peleas más grandes de Sonic y Tails era porque... era porque sale esta como zorrita. Fiona de Fox se llama. Nombre acá. Sexy Fiona. Fiona de Fox. Y sale esta zorrita. Y da, pues, da que necesita ayuda y todo. Y Tails es súper lindo con ella. Pues, se enamora este Tails de la zorrita. Y eventualmente se descubre que... al chile la zorrita es mala y que solo usó a Tails para poderse acercar a Sonic y matarlo y me morí. Y es como de... entonces creo que... no me acuerdo muy bien, pues hace años que no leo el cómic. Pero creo que ves a Sonic un pedo así, ya sabes, un pedo adolescente así de... Ah, no mames, ¿cómo me hiciste eso? La chingada. Y creo que Tails lo ve o algo así. Se emperra con Sonic. No, ¿cómo me hiciste eso, güey? Era la primera chava que me hacía caso. ¿Te acabas de robar mi burbuja, pelmazo? Y... su amistad se rompe por Fiona de Fox. Es neta, güey. Qué cagado. O sea, eso es súper cagado eso. Ah, y eso no es el plot twist más cabrón. El plot twist más cabrón es que al final resulta que Fiona es un robot. ¡Sí! Fiona es un robot. Y la verdadera Fiona creo que murió un pedo así en un arco secundario con Charmy y Espio. Descubren una base ultra secreta donde está Fiona. Y es como de ¿qué pedo? O donde había ido Fiona, era parte de su escuadrón y era buena. Y creo que murió, güey, hicieron... Y Dr. Eggman hizo ese robot a base de ella. O... No recuerdo muy bien, O puede ser que... usó su cuerpo para hacer un robot, pero... Al mismo tiempo sí es Fiona. Como sea, el caso es que es mala, güey. Es mala, 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 mala. Está súper cabrón ese plot twist. Es como de, ¿qué? ¿Es un robot? ¿Cuál era otro plot twist chido? También en los Archie Comics, me acuerdo muy bien de toda la historia de Knuckles y su familia y... Ay, este cabrón, ¿cómo lo venzo? ¡Órale, vente para acá! ¡Me mandaron acá atrás! ¡Vente para acá! No, yo me voy para allá. Obviamente en los cómics... El gran amor de Sonic es Sally, no es Amy, ¿no? Entonces, pero también porque creo que Amy la hacen súper joven, así... Sonic ya tiene que ser unos 14 años y Amy la hacen como de 8 años, entonces... no, y Sally sí es como de la edad de Sonic. A este cabrón. Knuckles se enamora de su prima. Su prima como política, pero no, sí es su prima, sí tienen el mismo ADN, a mí no me engañan. O sea, sí es un poco lejana, no sé qué tantas generaciones lejanas, o sea, como que sí es como de la hermana del primo, del tío, del papá de Knuckles, una mamada así.
pero sí es su prima y se enamoran. Y hay un futuro donde tienen hijos y todo el pedo. ¿Quién inventó esto? ¿Y cómo es que sea les permitió hacerlo? Híjole. Le dice, Fiona. Fiona, no, por favor. O sea, le está rogando Tess y Tess dice, está bien si no quieres, si no te gusto. Así como gustar, gustar, pero por favor, no vayas con Scorch. Scorch es este, el malo. El malo era el Sonic malvado. Porque si hicieron un Sonic malo, ahí se ve, es verde. Este Sonic malvado, ahí está Tess llorándole. Y Fiona le dice, sé que eres bueno. Lo único que tienes que intentar es un poco... tienes que intentar un poco más y... Oh, Tails, eres tan listo. Pero no has entendido la lección fundamental de la vida. No puedes contar en nadie. Y ¡pum! Le da una cachetada. Que hasta te duele como... ¡Ay! Vean eso. Vean qué cachetadón le metió. Y Sonic es como de... ¡No mames! O sea, ahí se ve que lo que más le dolió a Tails no fue la cachetada, sino que Fiona básicamente dijo, eres un pendejo. Ahí lo rompieron a Tess, o sea, termina, creo que son bastantes cómics donde está así todo. Le rompieron el corazón horrible al pobre. No, 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 eran cómics dramáticos. O sea, les digo que hay uno donde cambian todo el futuro y... Porque, pues, no sé, o sea, algo hicieron y cambiaron todo el futuro. Y se supone que para mejor, ¿no? Para bien. Ay, cabrón. Pero en el proceso de cambiar el futuro, a Sonic le va mal, o sea... Ah, no, no, no. Había un futuro. Y estaba chido, ¿no? Ah, ok. Y de pronto lo cambian y vale verga todo. Y va la hija de Knuckles con Silver, me parece, no me acuerdo. ¡Ah! Y van a ver qué pedo, por cómo, qué pasó, por qué todo se cambió, por qué todo lo que habían hecho. Entonces, Sonic en el futuro, bueno, tenía a sus hijos, estaba casado con Sally, y era rey así de Mobius, se llama el planeta. Así era rey del planeta, hermano. Rey de una ciudad, no, ahora rey del planeta, güey. Pero todo iba bien. Y entonces cuando cambian el futuro y ahora Shadow es el rey y la chingada, este, el único que recuerda todo el pasado, o sea, todo el futuro anterior es Sonic. Y lo encuentran creo que en la calle, un pedo así. Y el güey está así todo en shock y traumado, así de, no mames, mis hijos, ya no tengo a mis hijos, ya no existen. Y todos así de, verga, pobre Sonic, güey. Y así todo, así como ahorita vieron a Tails así, pero así Sonic, la viñeta de Sonic, sus lágrimas. Así de, mis hijos, ¿dónde están? Aquí no existen, me los borraron de la humanidad, güey. No mames. No me pregunten si... Según yo sí logran recuperar el futuro bueno con Sonic Rey y toda la chingada. Pero si esta viñeta... ¡Ah! No, ya morimos. ¡Tails! ¡No! Pero obviamente, pues esto fue antes de que Sega dijera, güey, ok. ¡Ay, güey! ¿Podrá Sonic salvarse? ¡No! La respuesta es no. Porque uno de los creadores de casi todos los dibujos de Sonic para el cómic, pues ese güey, este... Ah, la neta sabías cuáles eran sus cómics, güey. Porque ese güey dibujaba de la verga, ¿no? O bueno, no mal. Pero salía mucho de contraste de lo que es este... el arte oficial de Sonic. O sea, hacía personajes antropomórficos, pero largos, alargados, como más altos de lo que normalmente nos ves. Y no sé, como que sí se veían rarísimos.
Güey, no voy a llegar. Ah, no mames, sí llegué. El diablo de la moneda roja. Ah, qué estupidez. Y ese güey, cuando lo despidieron o renunció, quién sabe, demandó a Sega porque seguía usando a sus personajes. Y dijo, ah, pues yo no voy a tener mi personaje, no lo quise. Entonces, eso obligó a Sega a... O sea, Sega era como el jefe buena onda que decía, güey, hagan lo que quieran, diviértanse, hagan las historias que quieran, güey, El punto es pasarla chido, güey. Salgan a la hora que quieran, Ah, si Sonic tiene hijos, sí, güey, sin pedos, güey. Todo lo que quieran, así, todo lo que quieran. Lo chingo, güey. Pero de pronto llega la queja, ¿no? La clásica la queja que arruina todo en el trabajo, ¿no? O sea, no sé, digamos que... O en la escuela, ¿no? Que de pronto es como de... No, güey, no hay pedo. Ustedes si quieren, No sé, por decir algo. Ah, si tomar agua en sus lugares, no hay pedo. De pronto está el clásico niño o compañero pensativo que tira el refresco, el agua en la computadora. Ya nueva política, ya no pueden tomar agua en sus lugares, ni modo. Porque pues, alguien lo tiró y ahora se chingan todos. Lo mismo aquí. Sega era como, sí, güey, sí, pueden hacer lo que quieran, no hay pedo por mí, diviértanse. Hasta que llegó la demanda de este brother y Sega dijo, no, ya no pueden hacer lo que quieran. Pues me quitas a todos esos personajes inventados. Todos los papás de Sonic y la mamá de Sonic me los borras. La prima de Knuckles y sus hijos y todo me los borras también. Porque esos, güey, no son canon. Y vamos a poner reglas. Sonic no puede tener familia. Ni ninguno de los personajes principales de los videojuegos puede tener familia. Sonic jamás puede perder. O mostrarse así, derrotado. ¿Qué otra regla estúpida pusieron? Y creo que las más fuertes eran esas. Pero si lo logramos... ¡No, Tess, eres un idiota, te odio! ¡Ah, vale, madre, cabrón! O sea, Tails se salvó, pero me dejó morir a mí. ¡Sigues enojado por lo de Fiona! ¡Perdón, viejo! A ver, no me mates esta vez, idiota. Os voy a contar algo. ¡Ah, qué pendejo! ¡No! ¡Ah! 36, faltan 14. No me quemes, no me quemes, no me quemes, no me quemes. 51. Ok. Ah, 58, sí. Lento, lento, quirúrgicamente. Pum, ahí está. Wow, con que sacaron mis trapitos de cuando fui a salvar el mundo en Reino Unido y cuando le disque bajé la novia Tails. Para ser justos, era mi versión malvada, no yo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenominoide, donde tal vez y solo tal vez consigamos todas las esmeraldas. Bye, Master Wayne.